Muy buenas noches. En nombre de la Fundación Corpartes, le quiero desear la más cálida bienvenida, en primer lugar, a toda la orquesta, a todo el coro. Tenemos un grupo importante aquí de jóvenes y, por supuesto, a ustedes, amigos, familias y audiencias de la Fundación de Orquestas Juveniles. Les quiero contar que esta es la primera instancia de ojalá muchas en que tengamos a esta orquesta acá en el Teatro de la Fundación Corpartes. Hace un año aproximadamente conversamos con Walter de la posibilidad de que ellos estuvieran acá y esto se ha concretizado. Como muestra de una actividad de mediano y largo plazo entre las familias, entre los amigos, de la Fundación de Orquestas Juveniles y Corpartes, nosotros los invitamos en el intermedio a completar un pequeño folleto con datos de ustedes, de manera de invitarlos en forma muy especial para este fin de semana y el próximo aquí al Teatro del Casa 660, donde se presentará la Orquesta Sinfónica de Chile este fin de semana con Amor Brujo de Manuel de Falla. Están cálidamente invitados, como les dije en el intermedio, por favor rellenen los papeles y los esperamos acá este fin de semana y el próximo. Y para todos ustedes, nuevamente bienvenidos al CAS 660, Centro de las Artes 660, y que sea un gran concierto. Muy buenas noches. La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile es una institución sin fines de lucro perteneciente a la Dirección Sociocultural de la Presidencia, que es presidida por Paula Fortes Valdivia y dirigida por Walter Valdebenito Pedreros. En esta oportunidad escucharemos Misa Romana de la compositora Silvia Soublet. Participan Janet Pérez, soprano, Fernanda Carter, alto, Isaac Verdugo, tenor, y los coros, coro del Instituto Nacional, dirigido por Pilar Medrano, coro de estudiantes de la Universidad Católica y coro Crecer Cantando del Teatro Municipal de Santiago, ambos bajo la dirección del maestro Víctor Alarcón. Junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que está dirigida en esta oportunidad por el maestro Maximiano Valdés. Después del intermedio, se interpretará cuadro de una exposición del compositor Modesto Mudowski. Disfruten del concierto.
la señora Silvia Zubri. Es muy importante la labor social que cumple, y esto es indiscutible, el que hayan jóvenes de todos los lugares de Chile haciendo música juntos es una experiencia extraordinaria. Lo que pasa por la cabeza de un joven músico tocando un instrumento y escuchando a su compañero y estableciendo prioridades y entrando con el rigor que la música conlleva es una experiencia única que debiera estar a la base de toda educación escolar en cualquier país del mundo, porque forma solidaridad, forma competencia sana, nos hace conocer nuestros límites, nos hace superar los límites. Para mí es siempre un motivo de mucha alegría venir a trabajar con ellos. Siempre he encontrado que me han entregado un carácter fuerte, una personalidad decidida, una excelencia en el trabajo musical. Y creo que en un momento en el cual leemos un montón de malas noticias, encontrarse con esto es no solo refrescante, pero da una enorme ilusión acerca de lo que es el futuro de Chile en música, en arte, entre la gente joven puede dar. Evidentemente más aún, dirigiendo Vivir la noche una obra de mi madre, que naturalmente representa casi el culmine de un profesional, poder trabajar con una madre que a mi edad y a su edad me dice, no, está mal, repita, hágalo mejor. Eso ha sido una experiencia también maravillosa, de modo que con todo mi cariño le agradezco esta misa y este momento. Muchas gracias.
Thank you.
Bien, bien.